La corriste como debe correr un campeón, poniendo todo y casi clasificando, Manu. Felicitaciones por la serie. Bueno, gracias, César. Sí, a fondo todo el tiempo. Quizás arriesgando más de la cuenta, pero considero que era importante poner todo lo que teníamos y bueno, y ver si eso nos puede dar la pole para la final, ¿no? Hay que ver, faltan las dos series y puede ocurrir cualquier cosa, pero por lo menos la tranquilidad de haberlo dado todo y haber corrido a fondo la serie. ¿Qué auto tenés, Manu, teniendo en cuenta lo que hiciste ahora y pensando en una final durísima que se viene? Yo creo que mejor que el de ayer, así que eso me da tranquilidad. ¿Hace todo bien? Sí, funciona muy bien, siempre hay detalles por corregir y mejorar, pero estamos bien. Cuando viste que no largaba la Lambini, ¿cómo te pusiste, que es amigo tuyo también? No, bueno, uno, en mi caso nunca festejo ese tipo de situaciones, porque y porque cuando te pasa es como que te molesta o te embronca, ¿no? Y siento que a veces si uno festeja ese tipo de cuestiones, después vuelven en contra. Pero sin duda que nos benefició de cara a la serie, porque pasé de por ahí tener que largar a defender, aunque sea al principio, la primera colocación, a tener que, bueno, tratar de ir a fondo. Y seguramente entendí que se iban a molestar Rossi y Ledesma, propio de la pelea por la posición, ¿no? Felicitaciones por el laburo, ¿eh? Bueno, gracias.